Os saludo desde el taller de mami. Un día más estoy con vosotros. Y nada, dispuesta a contaros algo más de mí. Mucho no hay que contar. Bueno, no sé si es bueno o malo, o no sé qué. Pero a mi Juan le ha vuelto de la décima de fiebre, por Dios, que parece que son más días de hospital. Madre mía, que mientras que tenga fiebre no le dan el alta. Y yo estoy loca por salir a la calle y darle a la pata. Ay, por Dios. Vamos a salir, que ya le he dicho a mi marido que tengo ganas de ir un fin de semana a Granada. Pero un fin de semana enterico, así, de principio a fin. Para darle a la pata, para no hacer nada ni pensar en nada. O sea, simplemente relajarse y que come mucho en el hospital, aunque no te toque nada si no seas familiar tuyo, pero come mucho. Entonces, pues sí, tengo pendiente eso, hacer ese viaje. Diréis que estoy chalada, que estoy en manga corta, ¿veis? En manga corta de verano. Y bueno, ya debido a la calor que hace allí en el hospital. Luego me pongo ahora una chaqueta más abrigadita para salir a la calle. Pero que vamos, que yo allí estamos así porque hace muchísimo calor. La calefacción como que para mí no me va. No me gusta la calefacción. Entonces pues nada, vamos de verano. Y ya sí, ya estamos a punto de finiquitar el tema. Pero eso, mientras que no nos den el alta, pues allí estamos castigados. Yo tengo ganas de enseñar los rincones de Almería que somos bonitos. Y bueno, y lo que pueda yo enseñaros. Que hoy toca ir del mercadillo, pues nos vamos a un mercadillo. Que luego toca de ir a un supermercado, os lo enseño, así más o menos. Pero espérate, que yo esperaros que tenga vida. Bueno, también quería hacer este vídeo porque quiero daros las gracias a todos los que estáis suscritos a mi canal. Y sé que hay de muchos sitios que me veis. Visualizaciones hay de todos los sitios. Y voy a hacer un listado para daros las gracias a todos, para saber que yo sé que me veis y que estoy muy, muy, muy agradecida. Y nada, y espero seguir haciendo vídeos, porque tengo pendiente vídeo interesante. Os tengo pendiente el de la Rosa de Jericó, que no se me ha olvidado, ¿eh? No se me ha olvidado, lo que pasa es que hoy he hecho todas las cosas a la bulla y no me ha dado tiempo ni a grabar, porque si me paro a grabar, ya no hago nada en casa. Y bueno, pues nada, que tengo pendientes contaros algo un poquito más serio, que es dos cosas que he superado. O sea, que he podido yo más que ella, porque iban a poder conmigo, pero no. Contra la mami no hay quien pueda. O sea, que contaros cómo he superado, no superado, sino cómo he salido triunfadora de un infarto. Sí, un infarto que me dio, que pude haberme ido para arriba. Se ve que me vieron que iba para arriba, los de arriba no, me vieron asomar el hocico y dijeron, la mamen, que nos revolucionan a todo el personal, para abajo la mamen, que se queda abajo, que allí dé la lata que quiera, que aquí estamos muy tranquilos. No saben lo torbellino que yo soy, pero bueno. Sí lo saben, por eso me mandaron para abajo otra vez. Yo me lo tomo así de broma, ¿qué vamos a hacer? Fue un momento muy duro, pero bueno, está superado. Otro momento superado que os voy a contar también, y para deciros que se puede dejar de fumar. Yo ya llevo 2 años y pico y estoy súper feliz, súper contenta, y ya, y no lo echo de menos. Alguna que otra vez me da algún ramalacillo de ganas de cogerlo, pero bueno, se me pasa de momento. Gracias a Dios, se me pasa de momento. Y nada, pues esas cosas que os quiero contar. Por hoy va a ser un blog cortito, súper corto. Perdonadme, es que de la bulla que llevo me da hasta todo. Os quiero, si me... Hoy, perdonad, que casi me como la cámara. Y anda que yo, como estoy de hermosa, como para no comerme la cámara. Iba a chocar contra el móvil, que es de donde os grabo. Bueno, os quiero dar las gracias a todos los países que me veis. Los tengo apuntados porque, vamos, me ha entrado una ilusión por todo mi cuerpo. Me ha invadido una alegría que no es normal.
Bueno, sobre todo a mis paisanos, los españoles. Muy buenas. México, México lindo y querido. Esos son los que mayoritariamente me ven. Sobre todo gracias a los tutoriales de crochet. Que os prometo que pondré tutoriales de crochet, ¿eh? Ya habéis visto al principio que digo que os enseñaré a tejer. Y cuando esté yo libre de tiempo, segurísimo que os enseño a tejer. Bueno, también me ven, ya ahí van menguando la cantidad, pero bueno, se ve que alguien me ve en cada país de estos que yo voy a nombrar. Bueno, hemos dicho España y México van a la cabeza. También muchas gracias a Estados Unidos, a Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Vamos a ver, que sigue la cosa, ¿eh? Que sigue, en muchos sitios se me ve. Yo pensaba que no me iban a ver nada más que aquí en España, pues fijaros qué contenta estoy. Sigo. Brasil, Grecia, Italia, Bolivia, Turquía, Rumanía, Uruguay, Marruecos. Sigo, ¿eh? Francia, Portugal, Israel, Tailandia, Egipto, Puerto Rico, Costa Rica, Reino Unido y Ucrania. Ahí en los últimos dos sitios me ven. Es un 1%, pues me supongo que será una persona. Pero bueno, a esa persona que me ve en Estados Unidos y en Rumanía, también os mando un besito. No me hagáis dar besos, que yo me emociono rápidamente dando besos. Dice mi marido que los besos chupadillos que no le gustan, pero yo por fastidiarlo, pues se lo doy. Y bueno, ese es el listado de todos los países que me dais. Y estoy súper, súper agradecida. Y espero que cuando ya estemos libres, que esto parece el cuento de nunca acabar, pues que os sacaré a la calle. Ahora estamos de encierro total. Os voy a poner un fragmento de que lo he encontrado el vídeo, de por donde yo paseo allí, por el pasillo del hospital. Y entonces, pues eso. Esto, si lo veis, a lo mejor es que lo habéis visto y os quiero explicar, es la pulsera para el mal de ojo, que lleva todos los símbolos de la suerte y de para espantar a los malos, ¿cómo decir? Malas energías que me rompen. Vamos, para echarla afuera, que yo de malos rollos nada, que yo me gusta la alegría. Y yo siempre estoy alegre y no quiero malos rollos. Pero yo la llevo por si acaso. Y también llevo algún santico en el bolso porque, vamos, me lo dan en Semana Santa, pues yo no salen de ahí. Si alguna vez me roban el bolso, van a decir, mira qué beata será que lleva el bolso. Espero que no me... Ya me lo robaron una vez y me vino a casa. Así como los cuento. Os contaré mi... Otra cosa que os voy a contar, la experiencia de un tirón de bolso. Eso es horrible, ya os la contaré. Y otra vez, esto sí que tiene guasa, porque vamos, lo que le pasa a la mami cuando sale de casa, siempre nos pasa algo, siempre. A mi marido, yo no sé si le han visto cara de lugareño, de dónde vamos, que siempre le preguntan que si para ir a tal sitio es, o sea, que lo confunden con uno de allí de donde estemos. Y a mí será por el color de pelo, que yo soy rubia adoptiva, y encima como soy blanquita, un poquito así jaca, no muy alta, pero soy hermosota, ya me veis, que a veces me como la pantalla de tanta mamen como hay, es que sobrepaso la pantalla. Como me da el ataque de risa apañado ahí. Ya se mueve hasta el móvil. Ya os dije que el móvil se movería, porque yo no tengo mucha experiencia y a veces se moverá y otras veces estará quietecico la imagen. Bueno, pues nada, os contaré es que por eso me he reído, porque es que vamos, ya me ha pasado dos veces de confundirme con una extranjera. Esos son cuerpos muertos de risa. Luego... Una vez fue el año pasado en el hotel donde estuvimos.
en las vacaciones, que ya os pondré el viaje, os pondré vídeos de mi viaje del año pasado, y deseando de hacer el nuevo viaje, que es ya, está inminente, inminente, inminente. Ay, qué ganicas tengo, sueños de irme. Y nada, que eso, que me confundieron con una guiri. Guiri es con una extranjera. Que estábamos sentados tranquilamente comiendo en el comedor del hotel. Y llega la camarera. Y claro, mi marido es blanquito. Y también le salen coloretes, más cuando están los sitios cerrados. Así como a mí, que me veréis a lo mejor tonos rojizos. Pero yo qué sé, es que el sol, cualquier chispilla de sol, para mí eso es mucho. Y entonces pues me preguntaron que si en inglés algo. No sé qué, porque no sé inglés, pero me preguntaron algo. Y yo me quedo mirando a la camarera y le digo, hija mía, ¿qué me estás diciendo, corazón? Y se me quedó así la muchacha y dice, ah, que en española digo, como tú, andaluza. Y nada, pues otro día fue mirando un stand de estos que ponen en la Navidad. Y me asomo a ver una cosa que me había llamado la atención de un stand. Y empieza la muchacha a hablarme en extranjero, y digo, leche, otra vez, digo, hija mía, tradúceme, que yo de inglés no sé nada. Dice, ay, usted perdone, o sea que la voy liando por donde voy, la voy liando, pero bueno. Ya me iréis conociendo poco a poco, espero que os lo paséis bien conmigo. Ahora no, porque estamos de encierro, pero bueno. Os voy a poner luego, voy a unir unos fragmentos de los sitios donde yo voy. Y nada, para que veáis mis viajes, que son normalitos, pero bueno, yo me lo paso pipa y me sirve para despejarte, porque en un viaje es que vamos, eso es mano de santo. Un viaje que no haga nada, 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 totalmente nada, es maravilloso. Eso habría que hacerlo una vez al mes. Y sobre todo las Marías, que estamos muy quemadas de la casa. Y total, que nada, que ya voy a cortar porque estoy mirando el reloj, ¿eh? Ya son la una. Y para coger el autobús, para irme al hospital. Y nada, sí, que me ya que me va quedando menos, pero espérate que no le dé fiebre a mi Juan, a mi Juan, ay mi Juan. Ay mi Juan, mi Juan, mi Juan. Me tiene loquita mi Juan. Mi Juan es el hombre que estamos cuidando. Pobre tico mío. Le hemos tomado mucho cariño, como si fuera nuestro casi. Ya mi marido es que le encanta y todo. Ay, señor, vamos a listar un bar de allí. O nos hacemos famosos en el hospital, porque le hemos hecho hablar. Le hemos abierto las manos que las tenía así remetidas, y a base de darle la mano y de pedirle yo la mano, se la hemos abierto. Estamos intentando ahora que coma. Ya andar, eso es más difícil porque ha perdido mucha masa muscular en las piernas y no sé si se va a poder sostener. Pero bueno, que eso quizás con terapia y con un especialista en la residencia donde va, pues pueda volver a caminar. Y estamos muy, muy familiarizados ya con él. Es que ya es como si lo hubiéramos adoptado. Es nuestro Juan. Y le hemos tomado muchísimo, muchísimo cariño, y le vamos a echar muchísimo, muchísimo de menos cuando ya no estemos con él. Pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita y muy gratificante. Y bueno, paso a despedirme de vosotros, que ya me tengo que ir para allá, para que venga Ángel a descansar. Y nada, otro día os contaré más cositas. Así, mientras que esté así, serán los vídeos así cortitos y poco más, porque es que no tengo tiempo de más. Y allí en el hospital no puedo grabar, porque al estar acompañados, pues cuando estábamos antes solos, podía haber grabado. Pero claro, al estar acompañados van a decir, pero que esta mujer está charla perdida, ¿o qué? Hablando ahí que sola con el móvil. Pero bueno, la verdad es que es raro ver a una persona hablando sola con el móvil. No sabe si está hablando, si no. Pero bueno, nada, aquí estoy muy contenta con todos vosotros.
Y nada, que espero que me sigáis viendo, que os suscribáis al canal, al taller de Mamen, y que es gratuito. Y nada, que le deis a la manita de me gusta. ¿Y qué más deciros? Que, ah, sí, que le deis a la campanita, porque si no le dais a la campanita no os llegarán los vídeos. O sea que a lo mejor si os suscribís, no le dais a la campanita, nunca os va a llegar los vídeos, nunca vais a ver todo lo que yo voy contando o enseñando. Venga. Ya sí que me voy, me voy, me voy. Me voy ahí de la olla también. Una de estas me voy de la olla. Un besito para todos, que os quiero mucho, 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 mucho. Y nada, a ser felices, que es lo más importante en esta vida. Ser felices porque eso es muy importante para tener buena salud. Porque si no va repercutiendo la salud poco a poco y nos va minando. Así que hay que procurar ser felices, tomárselo todo con alegría y nada, hasta el próximo vídeo, blog. Oh, mi marido, esto le mata a mi marido, estos besos le matan, pero yo os lo voy a dar a vosotros, porque no, como desde ahí no me podéis decir que no. Adiós, hasta el próximo video tutorial. Chao, chao, adiós.